Fut Azteca. Compartimos la emoción. ¿Qué tal, amigos de Fut Azteca? Qué placer saludarlos en este jueves por la tarde. Arrancamos con el circuito botanero. Estamos completamente en vivo en las plataformas digitales de Azteca Deportes. Y como nuestra cartelera de viernes botanero es Mazatlán contra San Luis, aquí estamos con el equipo que usted puede ver, Lalo Ruiz y nuestro invitado especial, Giuseppe Gamba. Mi querido Giuseppe, qué placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? Perfecto, oye, qué buena onda. Lalito, voy a hacer buena onda y le voy a facilitar así. Giuseppe, ¿cómo estás? Un poquito más. Muy bien. Ah, gracias, ahora sí se escucha, ahora sí se escucha. A toda máquina. Bueno, yo me voy a encomendar a las deidades de Mazatlán, o sea, se las pulmonías. ¿Al recodo? Ah. Las pulmonías para que en esta ocasión Mazatlán jugó bien la jornada anterior y por poco y le quite el invicto a Pachuca en casa. Por poco, mira, por poco muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, aquí tenemos a Giuseppe, actor... de altas esferas, ¿no? Mexicano, que la verdad es que ha estado triunfando por todos lados, Giuseppe. Cuéntanos un poquito, digo, ahorita que va a arrancar el partido, cuéntanos un poquito de qué has estado haciendo para toda también la gente que vive dentro partido, de una... En todo el partido, ¿eh? En todo el partido. Les voy a estar preguntando a los dos para que no se preocupen, para que estén distraídos. Fueron de local. Pero cuéntanos, Giuseppe, para toda la gente que ha vivido en una cueva y no te ubica, ¿qué has estado haciendo en estos... Pues, soy actor, llevo 13 años actuando profesionalmente, hago películas, hice una película que fue muy bien, que se llama Cindy la Regia, luego hice otra película que ya salió, que se llama Después de Ti, luego hice una película que se llama Fondeados, ahora en el 3 de agosto se estrena una película en Netflix que se llama ¿Qué culpa tiene el karma? Ah, buenísimo. En la cual también participo y pues sí, básicamente soy actor. Ya decía básicamente. Yo. Lo ubico, lo ubico el muchacho. ¿De dónde lo ubico? ¡Es el fotógrafo de la regia! Soy ese, nomás que no traigo el chongo. Por eso no lo ubicabas, porque no trae el chongo. Sí, la próxima me voy a comprar uno de prop. Pero Lalo diciendo, ¿de dónde lo ubico? ¿Dónde lo ubico? Después de este partido estoy seguro que lo vas a ubicar, Lalo. No sé de qué habla. Yo sigo encomendándome. Bueno, pues estamos arrancando ahí el protocolo previo de arranque de este circuito botanero. Oye, gracias, ¿sí te dijeron a todos las reglas, Giuseppe? ¿Cuál si no me dices al menos el nombre y número de 6 jugadores de Mazatlán, sí, cómo no, tienes 5 goles en contra. No te dejes amedrentar. ¿Meraz? ¿Sosa? ¿Sosa? Oigan, pues ya estamos arrancando entonces los primeros 45 minutos de este partido. Giuseppe, platícanos, estamos viendo una foto tuya en el corazón de Ciudad Universitaria. Goya. Pues prácticamente abrazando a la afición de los Pumas, ¿eh? Los dos aficionados a los Pumas de la universidad. Así es que, ¿desde cuándo le vas a los Pumas o dónde viene tu amor a los Pumas? La verdad es que es una historia... Mi generación de fútbol, la generación 88, todos mis amigos jugaban en Pumas. Efraín Juárez Valdés, Héctor Moreno, Omar Flores, que ahora está justo trabajando en San Luis en la sub-15. Okay. Y yo de niño le iba a Necaxa porque amaba al Beto García Aspe, aún se lo amo. Necaxa de los 90. Le sigo amando. ¿Más que Alex Aguinaga? Sí, okay, la verdad es que sí. Me gusta mucho ese tipo de futbolista, el futbolista vocal. ¿Qué al Team Delgado? ¿El Team Delgado? Ajá, ¿lo amas más que al Team Delgado? ¡No! Sí, claro. ¿Al Beto? Ajá. Te quiere distraer, ¿eh? Fuera de juego, no pasa nada. Sí. ¿Al que más amo de México? Sí, es al Beto. Sin Beto duda. García Aspe, capitán. Duda. Pues, la verdad es que se entiende, hay muchos aficionados al Necaxa, sobre todo desde los 90s, donde realmente cosecharon, ¿no?, esas grandes glorias, esos grandes momentos. El Cuau. Sí, muchas grandes figuras. Ambriz, que pasaron Ambriz, por ahí. Chambriz, claro. Ivo Basay. Típico, épico e histórico del equipo del Necaxa. Así es que, bueno, enfrente tienes un equipo que no es Necaxa, pero trae los colores, ¿eh? El San Luis. El San Luis, señores. Así es que buscando un poco el toque en medio campo. Cuidado, va hacia el frente con Güemes, que logra quitarse a uno. Cuidado, Lalo Ruiz, que manda un pase a tierra de nadie. Se la regala la defensa del es equipo que de Mazatlán. Desvelado. Espérense, ahorita jala. Estás muy, muy concentrado, Lalo Ruiz. Muy bien. Yo, mientras tanto, muchachos, ya que estamos aquí en la transmisión, voy a aprovechar para abrir el Facebook de Azteca Esports, en donde estamos completamente en vivo con una edición más del circuito botanero. Así es que ahorita vamos a estar leyendo algunos de sus comentarios, muchachos. Si es que nos van mandando, si tienen preguntas para Giuseppe, también importante. Aquí lo tenemos.
¿Qué eres de Giuseppe Meazza? aficionado, hermano. Qué belleza. Mira, mucho fútbol. Esta foto, platícame con quién estás. Obviamente, como eres aficionado al fútbol, pues también a la selección mexicana. Y traes el 14 del Chicharito Hernández. El Chicharito, sí. También un futbolista que admiro mucho. Es un amigo mío de toda la vida y su hijo. Y fue cuando, en el Mundial pasado, creo que fue antes del partido contra Brasil. Uh-huh. Lo fuimos a ver al cine juntos con su hijo. Ah, qué buena onda. Sí. Iba a ir al Mundial, pero me salió trabajo y entonces tuve que ceder mis boletos. Ni modo, chamba es chamba, ¿no? Chamba. Lo bueno es que está saliendo el jale y eso es lo más importante de todo. Giuseppe, oye, tráelo, Pablo. Lalo Ruiz, o sea, no, tampoco te puedo hacer la chamba, hermano. ¿Qué estás haciendo? No. Cuidado. No he llegado una sola vez, es lo único que digo, ¿no? Pero... Bueno, no importa, esto es de goles. Sí, no he llegado. O sea, mira, así es que... Está bien, ya dejaré de hacer jalado. Viene el pase filtrado, buscando hacia el frente. Cuidado con Germán Berterame, el pase con Hernández, disparo. Desviado, se va desde la punta de la derecha, viene saque de esquina. Oye, Giuseppe... Platícanos un poquito, por ahí escuché que estuviste haciendo, no sé si un curso o una maestría o algo con el Barcelona. Platícame, porque tú eres fanático del fútbol a distintos niveles. O sea, tu profesión es ser actor, pero verdaderamente tu amor y tu hobby está en el fútbol, ¿no? Sí, acabo de terminar mi diplomado en como entrenador del Barcelona. Ok. En la Escuela de la Masía. Increíble. Online. ¡Hola, perro! Hermano. Ahí estuvo, ¿no? ¡Estoy empezando! A 26 minutos. Oye, entonces, curso de director técnico, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está estructurado este tema? Es más, ¿por qué te nació esta inquietud de hacer este tipo de cursos? Desde toda mi vida me ha gustado el fútbol. Tengo un equipo amateur con mis amigos y me gusta mucho el fútbol. La verdad es que quiero incursionar en eso. No quiero quedarme nada más con un sueño en la vida. Soy actor y lo he logrado y he dedicado... pues 14 años de mi vida sólidos a actuar y actuar y actuar y actuar. Y pues ahora que un sueño se está consolidando, quiero empezar a perseguir otros y pues no quiero ser solamente una persona en mi vida. Solo tengo una vida y me gustaría lograr muchas cosas más. Increíble. Y lo que quiere lograr Lalo Ruiz es que no lo goleen en este partido. ¡El disparo! Aparece muy bien la reacción del arquero, la cobertura. ¿Qué es eso, Lalo Ruiz? Por Dios, ¿le diste todo el espacio para tirar? Te juro que le estoy picando correr, pero están un poco dañados mis chavos, entonces fue el viaje a Mazatlán, claro. Lo que les hizo daño, están acostumbrados a esta bonita ciudad de San Luis y ahora pues en el Kraken les cuesta. Seguramente, ¿no? Bueno, viene tiro de esquina entonces, Giuseppe con oportunidad frente a portería, viene el trazo, medio vuelta, poste Salvador que no le permite mover el marcador, se venía el 2-0 y la recuperación, cuidado en la salida, Lalo Ruiz. Que logra conseguir al final de cuentas con Chávez que se mete en complicaciones y tratando un poquito, echándole crema a sus tacos, logra salir de el embrollo en el que se había metido. Bueno, no solamente es fanático del fútbol, Giuseppe, sino también del boxeo. ¿Del boxeo? Del boxeo. Boxeé muchos años cuando era niño, fue el primer deporte que practiqué y me gusta mucho el boxeo. Me gustan también las artes marciales mixtas. Bueno, ¿qué no has hecho? Mucho. Pues, tiene una vida, Lalo Ruiz. Nada más hay una vida, Lalo, nada más hay una. Muy bien. Lo que sea es bueno. No, está todo. ¿Ahí estabas en donde? ¿En Las Vegas? En Las Vegas fui a ver la pelea de Brian Ortega contra Alexander Volkanovski. Ok. Que tengo el privilegio de llamar a Brian Ortega, un muy amigo mío. Ah, qué buena onda. Y sí, lo fuimos a ver pelear. Peleó por el campeonato del mundo. Entonces sí, fue una experiencia muy contrastante. Neta. Sigue platicándonos. ¿Qué más? Cuéntanos. No, por favor. Oye, ¿quién es tu ídolo, tu héroe en este rubro, en este deporte? Ya nos hablaste de Beto García Aspe en el fútbol. ¿En el box, en las artes marciales? En las artes marciales mixtas, la verdad es que yo era fan de Brian antes de ser su amigo. Okay. Lo fui a ver pelear a Toronto por el campeonato del mundo la primera vez que peleó y perdió. Y pues yo le estuve mandando mucho apoyo. Así, me gusta mucho ser fan, la verdad. Me gusta mucho apoyar a la gente. Chido, me gusta mucho cuando los seres humanos logran cosas extraordinarias y celebrárselos. Y entonces... pues mi peleador favorito es Brian, la verdad. Okay. ¿Y en boxeo? ¿Sí? En boxeo, pues el Canelo, hermano. Pues sí, ahorita no hay opción. Canelo, sí. La pregunta, o sea, está todo muy padre. La pregunta que es se está haciendo mucha... ¿El Canelo mucha... y por qué? ¿El Dile Canelo y por qué? No. O sea, no hay otra opción. No, la cosa es, está toda máquina. Ya vimos que fue a Canadá, ya vimos que fue a Las Vegas. Está a punto de ir al Mundial. Tiene grandes cuates deportistas.
está todísima máquina. Oye, ser actor está bien pagado, ¿eh? Porque puedes viajar por el mundo, todísima máquina. Lalo Reyes siempre tan ocurrente, sí. No, no, pero es en serio, mira. Sí, sí, sí. Está en los mejores eventos deportivos, es el sueño de muchos, muchos que aman el deporte. Pocos lo pueden conseguir, cumplí mi palabra, nada más uno ¿ya en me contra. Toca? Un golecito, híjole, Giuseppe. Y llegó una vez, ¿eh? Deja caliento, deja caliento. ¿Vas a hacer cambios? Solo una modificación. Venga, hágalo, hágalo. No sé, parado de mi equipo. Yo también. No, yo creo que estoy bien, ¿eh? Para estar tablas, ¿no? Mi director técnico, Lalo Ruiz, me puso esta alineación. Lo puse ofensivo, ¿eh? Voy a quedar. 4-3-3. Ofensivo nada más, 4-3-3. Aguas, pero si no lo puedes poner equilibrado. ¿Súper ofensivo? No, no, ofensivo. Lo puedes poner equilibrado. Perfecto. Nada más que mis chavos la tienen dentro del área, pero pues si no se les estrena la rodilla, no la meten, ¿eh? Así que aguas. Ok, muy bien. ¿Va? Bueno, habiendo dicho lo anterior, estamos a punto de arrancar el segundo tiempo. Tristemente perdí 1-0, pero estoy ganando un cuate y conociendo más a Giuseppe. Venga. A ver, Giuseppe, platícanos, ¿cómo es el proceso? Para mucha gente es distinto, es interesante ver a un actor fuera de su hábitat, ¿no? Conocer a la persona, porque un actor al final interpreta un personaje. Claro. Si te encuentran en la calle, ¿Cómo te gustaría que te dijeran? ¿A través de un personaje? ¿A través de algo de que tú has trabajado? ¿Que te dijeran por tu nombre? ¿Cómo es esa interacción? Como gusten, la verdad. O sea, yo estoy muy agradecido con todas las personas que se han tomado el tiempo de ver mi trabajo. La verdad es que pues, es mi sueño, y sin que las personas vieran mi trabajo, yo, la neta, pues no tendría, ¿no? O sea, sí, no, sería tenemos hobby. Al público. Mira, iguales, tenemos algo en común. Sería un hobby. Entonces, pues nada, que normalmente me dicen hasta chit, ¿no? Ya sabes, de que chit. Oye, tú eres el de Cindy, tú eres el fotógrafo, como me quieran decir, pues me llamo Giuseppe, regularmente no es un nombre muy común, entonces no es parte del imaginario. ¿De dónde viene el Giuseppe? Es italiano. O sea, sabemos que es italiano, obvio, este no es muy complicado, ¿de dónde viene la inspiración? El papá de mi mamá es italiano, se llamaba Domenico, y cuando yo nací acababa de morir el abuelo de mi papá, que se llamaba José. Y mi papá se siente italiano, como por osmosis, porque se siente italiano ese man. Y decidieron ponerme Giuseppe. Mi hermano chico se llama Luigi. Entonces, Luigi, sí, les gustan, o sea, sí, muy italiano. Acá, los nombres italianos, sí. Muy bien. Bueno, te tocó uno mejor, ¿no? Porque Luigi. No, Luigi está padre. Está Luigi, chido. Me gusta. ¿Es el Luis? Está chido. Está chido. Ajá. Sí, está más pomposo Giuseppe, ¿no? Ajá, más acá. Ajá, más de acá. Es como te dicen Salvatore, ¿no? Salvador, no, estamos Salvatore. Ah, caracas, muy bien. Ah, sí, estamos jugando. Van 55 minutos del Mazatlán. Con las nuevas reglas del circuito botanero. ¡Ah! La de desdén. Te meten eso y apago y me voy, Pablo. Hola, lo mismo. Esa ya es una falta de respeto. Y aquí Giuseppe, abajo de la única palmera que encontró. Aparte de actor, atleta, es explorador porque encontró la única palmera. ¿Dónde estabas? Estaba en Ixtapa. Ah, muy bien, muy bien. Estaba en Ixtapa. Ajá. Estuvo bueno. ¿Qué tienes en la mano izquierda? No alcanzo a distinguir. Un libro. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Te gusta leer? Sí, estaba leyendo. Ahí estaba en particular leyendo un libro sobre la vaquita marina pena. Ah, muy bien. ¡Profe! Neta. A ver, Lalo, neta. Tráeme el VAR, por favor. Eso no es penal, nunca hubo contacto. El VAR y yo somos cuatro, pero. ¡Mira! ¿En dónde? ¡Se tiró, profe! Oye, Giuseppe. ¿Todos lo vieron? No sé. Vamos a ver. Vamos a ver si existe el fair play. Me están robando, producción. No sé tirarme. Y así me va ganando, ¿ah? Mira, sal. Mira, no sé si vaya a haber fair play. Vamos a ver. Va al centro. ¡Ah! ¡Vamos, fair play! Bien. Opuesto, va por bien, 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 bien. Sí. Fair play, muy bien. Oye, platícanos, ya nos contabas que te gusta leer. ¿Tu autor favorito? ¿Lees acerca de algo en específico? ¿Te gusta la ficción? ¿Te gustan las novelas? ¿Qué te gusta? Me gusta leer teatro en general. Ajá. Y mi autor favorito es un autor irlandés que se llama Martin McDonagh. Ajá. Que también hace películas. Escribió una película que se ganó el Oscar como mejor guión, que se llama Three Billboards. Ajá. También escribió una película que se llama... Es Siete psicópatas y un perro, y otra película que se llama En brujas. Es un autor muy divertido. Sí, la vi. Muy divertido. Y se montan sus obras aquí en México. Hace poco se montó The Pillow Man, que él la escribió. Okay. Él es mi autor favorito. Oye, ¿has estado en teatro solamente? Sí, empecé en teatro. La verdad, empecé en teatro. Qué golazo, ¿no? Eso no fue trampa, sí. No, me este... Me gustaría consultar en cabina. ¿No? Ah, perdóname, le voy a hacer como él. La neta, bien, sí. La aprendió bien. ¿Golazo? Yeah. No lo sé. ¿Una volea no es golazo? Ardido, no sé. ¿Una volea no es golazo? Bueno. Todo bueno. Bueno, ahora intentaremos... ¿Has escuchado hablar de la jaula del pájaro, Pablo? Claro que sí, Andy Johnson. El Newpie, ni siquiera el Newpie con Oliver Atom pudo superarla. Se tardaron 4 episodios en recorrer la cancha
y tres más en intentar tirar a gol. O sea, ¿estás diciendo que así estoy jugando o que aplique la... No, que apliques esa. La jaula del pájaro. ¡Claro! Jaula del pájaro aquí. Qué bueno que saliste, está fuera de juego. Muy bien. No, estamos bien, Lalito. Estamos bien. ¿Cambiaste la formación? ¿Eh? ¿Cambiaste la formación? No, no he cambiado nada. Ese ha sido el problema. A ver, ¿qué equipo tan distinto se ve? ¡Ah! No, este es anti-fair play. Voy a hacer modificaciones. ¡Viejo tranza! Ay, ¡viejo medio tranza! No, si estuviera en el área y me fuera a tirar. Estamos en medio campo. Y eso que somos del mismo equipo, pero no seas tranza. Acaba de filtrar. Eres el niño gordo de... ¡Ay, se me cayó el internet! Estoy jugando con tu alineación, Lalo Ruiz. Pues a mí no me estaban haciendo pedazos como a ti, ¿eh? Esto. Permíteme tantito. Ahorita yo todavía aplicaba la de desdén ahí de agrandado, asqueroso, en el área chica, intentando la corte niña, viejo payaso, y tú poniendo pausa. Lo tenemos. Pero bueno, entonces regresamos. Iniciaste entonces tu carrera actoral en el teatro. ¿Dónde estudiaste? En el CEA. ¿En el CEA? Sí. Y ahí el profesor o la recomendación, el tip, lo que más recuerdes, lo que más cariño le tengas a algún profesor o algo que te haya servido a lo largo de toda tu carrera. Pues mira, la disciplina que te inculcan ahí. La verdad es que tuve una maestra que se llama Rosa María Bianchi, que fue mi maestra en el tercer año de actuación. Y es una maestra que lleva muchos años pues trabajando, ¿no? Y que la verdad es que es una actriz exitosa en nuestro país. Y ver su nivel de pasión y su nivel de amor hacia su trabajo era francamente inspirador. Entonces sí, me... Rosa. ¡Palo! Yo solo vi un señor atajadón. ¡Ni siquiera la tocó, claro, Pablo! ¡Claro que sí, Lalo Ruiz! Tan lo tocó que es tiro de esquina, ¿cómo no? Muy bien. Viene la modificación. Se va todo lo ofensivo. ¡Colula! Muy bien. Ahora sí, ya valió la amistad. ¡Marquito Fabián entró a la cancha! Ahí está, después de llegar de la pulmonía, Marquito Fabián. ¡Ay, de taquito! ¡No, qué feo, qué feo, qué feo! ¡Qué feo! ¡Gol! ¿Sabes que estamos perdiendo, Álalo? Yo la estoy pasando a todísima máquina. Te ves muy emocionado, güey. Pues sí, ya ves, así es uno feliz. A veces molesta la felicidad del vecino, pero a toda máquina. Ya hasta me estoy atorando, yo siempre no sé qué hice, pero... Bueno. Te trasladaste, para que hermano. Sí, para que sigas haciendo tus payasadas. Te foul. Muy bien. 71 minutos, 3-0. Y yo perdí 1-0, vas perdiendo 2-0. Pablo mete un gol y estamos a toda máquina. Con la nueva regla del circuito botanero instaurada por el nuevo... ¿Nuevo qué? Yo soy como Archundia. Yo soy encargado del VAR, encargado de la comisión de arbitraje. No vayas entonces... a venir con que luego se anularon goles que sí eran goles, ¿eh? No, aquí no se tira. Digo... Eso tiene un color similar. Sale. Las técnicas tiene colores similares, blanco y rojo, pero no, aquí no le eliminamos nada a Alexis Vega. El punto es que con la nueva regla instaurada por la comisión disciplinaria y avalada por el circuito botanero, Giuseppe, en este momento, a partir del 75 con 30 segundos, las reglas cambian. Se invierte el marcador y vas cayendo 3-0. Quiero ver si puedes darle la vuelta. ¡Va! ¡Hecho! ¡Se arma! Entonces, Atlético San Luis está ganando por osmosis. ¡Ahí está! Oye, mete las tranquilo, manos. Tranquilo, tú sigue haciendo preguntas, Eduardo. Mételo. No. ¡No! ¡Ah! Muy bien. Ahí existe, está. No existe, Giuseppe. ¡Viste ese golazo! ¿Qué te iba a meter? Híjole. No me estás ayudando, nada más quiero decirte. Compañero. Perdóname, entonces vamos a regresar. A ver, vamos a hacer dos cosas que siempre, no sé si a ti, pero a mí siempre tengo cuates que me dicen, oye, pues tú narras, a ver, ponte a narrar en las fiestas. Y ¿eres actor? ¡Llora! Ajá. Sí, es como de, oye, ¿te aprietan los calzones? ¿No te llega sangre a la cabeza? ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo? ¿Nunca te ha pasado que te dicen, oye, pues eres actor, a ver, llora? Ajá, les digo, ¿cuánto traes? Eso es todo, señor. ¿Traes varo? ¿A quién no va a estar regalando cosas? Sí, pues es mi trabajo, ¿no? O tú construyeme una casa, amigo. ¿A qué te dedicas sin tú? Sin problemas. Muy bien. Oye, y vamos a empezar de imprudentes. Lo mío, para que me vayas conociendo, siempre ha sido ser un tipo que no tiene tapujos, hermano, y normalmente termino siendo imprudente, ¿no? ¿Para qué usamos la prudencia? Es correcto. No, hay que divertirnos. Sin hablar mal de nadie, una persona con la que no estarías dispuesto a trabajar otra vez. ¡Oh! Con varias, sinceramente. Y creo que es recíproco, ¿eh? O sea, yo tengo una forma de trabajar muy particular. Soy muy metódico, soy muy obsesivo con mi trabajo y hay personas que les cuesta mucho trabajo aprenderse sus escenas. Entonces, para el uno y para el otro, no estoy diciendo que yo esté en lo correcto. Para el uno y para el otro, pues, ha de ser muy desesperante estar con alguien que siempre se la sabe y que siempre está pendiente. Y... para mí es muy desesperante estar con él. O sea, simplemente están en otro canal, ¿no? Sí. Más allá de eso. A ver, hace poco vi una entrevista a Samuel L. Jackson. La neta, no me cae bien, pero es un gran actor, ¿no? Ajá. Ni siquiera lo conozco, pero son esos tipos que dices, actor bueno fenomenal, pero no sé cómo seas tú
Eres tan camaleónico que no sé cómo se hace en la vida privada. No me interesa, tu chamba es actuar y voy y pago el boleto, ¿no? Entonces decía, le preguntaba al entrevistador, oye, ¿es cierto que hay una regla que tú solamente tiras o filmas la misma escena 3 veces y después eso no la vuelves a grabar? Y decía, cierto, porque si después de 3 veces lo estamos repitiendo, alguien está fallando y no soy yo. Ajá. ¿No? ¿Aplica la misma? Pues no, mira, yo tengo un distinto punto de vista. Yo creo que desafortunadamente o afortunadamente actuar es algo muy efímero. Nunca sabes cuándo lo vas a volver a hacer. Ajá. Así que, pues, si yo puedo estar todo el día en un set actuando todo el día, a final de cuentas es mi sueño y yo no me voy a estar esperando a que ya me dejen salir o a irme a mi casa, porque mi casa va a estar ahí siempre y no siempre voy a poder. Muy bien. Oye, ¿y cuándo te diste cuenta que querías ser actor? Estoy triste. La verdad es que, según yo, me di cuenta muy grande, pero últimamente he estado viendo a mis amigos de la infancia y siempre me dicen, ¿tú siempre decías que querías ser actor? Define muy grande, ¿no? Pon el número. Cuantitativamente. Como a los 17 años. ¿Eso es grande? Sí, pues, para actor puede ser, porque pues, hay unos que ya traen una trayectoria previa, ¿no? 6 meses antes de entrar a estudiar actuación. O sea, cuando tomé la decisión realmente, y no la había tomado como, o sea, dije, ¿cómo voy a ver qué onda con esta escuela? Pues ya me quedé ahí para funcionar. Muy bien. Oye, increíble, y ya la última antes de despedirnos, ¿cómo le dijiste a tus papás? Oye, quiero ser actor. No, porque normalmente hay familias que apoyan las artes, claro. Hay familias que dicen, hijo, bienvenido, y otras que dicen, órale, está bien, pero primero sea administrador. No, yo qué sé, ¿no? Y seguramente hay mucha gente que le gustaría ser actor y que no se atreve a tomar la decisión. ¿Cómo le digo a tus papás? Sería bueno tu punto de vista, ¿no? La verdad es que no pregunté, o sea, que avisé, ¿sí? ¿No? O sea, bien. Entiendo pues la jerarquía de un padre y entiendo que hay que agradecerlos, pero creo que cada quien tiene que vivir su propia vida y vivir sus propios sueños. Su proceso. Porque, pues, si no estamos resentidos y venimos de una generación que nos antecede que no buscó perseguir sus sueños. Y entonces yo de repente ver que mi papá pues igual quiso ser actor o mi mamá igual quiso ser actriz y ver cómo eso de no perseguir sus sueños los pudo ir consumir. ¿Y si quisieron ser o es una...? Sí, ah, okay. O sea, más bien tú viniste a romper el karma de toda la generación y eso está bueno, la sí, verdad. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, te lo van a agradecer mucho. La descendencia te lo va a agradecer. Bueno, muy bien, muchachos, ahí estamos entonces. Circuito Botanero, Pablo, con Giuseppe Gamba. No interesa, lo importante es que tenemos invitados de lujo. Sí, lo disfrutamos, ¿no? Oye, ¿qué te pareció? ¿Quién es perdedor? ¿Quién es más malo, él o yo? No dije bueno, más malo. No, son igual de buenos. Todos somos igual de buenos. Es mi nuevo mejor amigo porque es bohemio y no se engancha. Fantástico, ahí está. Tira pura buena onda y ahí está. Esperemos el resultado también sea favorable en la vida real. Es decir, que hay un gran espectáculo independientemente del resultado final en el crack. Ah, ya veremos si termina así el marcador. Giuseppe, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. ¿Algún mensaje a tus redes sociales para toda la gente? ¿O próximos proyectos? No, hombre, gracias a ustedes. Y sí, el 3 de agosto se estrena una película que se llama ¿Qué culpa tiene el karma? En Netflix. Es una película de la que estoy muy orgulloso. Es un trabajo muy bonito y muy amoroso. Es una comedia romántica. Invita a toda la familia. Y la verdad está muy linda. Y nada, darle las gracias a todo el mundo que me apoya. A ustedes por invitarme a su programa y por dejarme vivir experiencias nuevas y enseñar y vaguear en el FIFA, que la neta sí me late. Se nota. Nos falta tiempo, Lalito. Nos faltó tiempo. Espero nos sobrevida. Y después de esta bonita reflexión, vámonos, que tengo que dormir. Muy bien, gracias a todos. Un fuerte abrazo. Nos vemos a la próxima. Y no se pierdan el viernes botanero. Va a estar bueno. Fut Azteca.